Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a hacer esta pulsera modelo triple freestyle. Si queréis ver cómo se hace, quedaros a verlo. Como telar vamos a utilizar dos tenedores. Los cogéis en esta posición, los ponéis uno para cada lado y los atáis con celo por aquí y por aquí. Vamos a necesitar también un ganchito, de los que vienen de regalo en las bolsas de las gomas. Y yo en esta ocasión la voy a hacer con gomas negras para hacer lo que va por dentro de la pulsera. Voy a coger también gomas amarillas y gomas azules. Vosotros lo hacéis con los colores que queráis. También vamos a necesitar un clip de los que vienen también en las bolsas de las gomitas. Vamos a empezar. Para empezar vamos a coger una goma negra y la vamos a meter en las cuatro puntas de un tenedor. Así. Que quede así. Ahora vamos a coger el color que queramos. Yo, como he dicho, la voy a hacer amarilla y azul. Y vamos a poner una de la punta de la izquierda a la punta de la izquierda. Otra gomita de las dos puntas del medio a las dos puntas del medio. Y otra gomita de la punta de la derecha a la punta de la derecha. Ahora con el ganchito cogemos la goma negra, la sacamos y la vamos a dejar en el centro. Así. Vamos a seguir cogiendo otra goma negra y la vamos a poner de la misma posición, en las cuatro puntas de un tenedor. Y cogemos el otro color. Yo voy a coger el azul. Ponemos una gomita azul de la punta de la izquierda a la punta de la izquierda. Otra de las dos puntas del medio a las dos puntas del medio y otra de las dos de la punta de la derecha a la punta de la derecha. Cogemos el ganchito y pasamos la negra al centro. Ahí. Y volvemos a hacer lo mismo. Cogemos una negra, la ponemos en las cuatro puntas de un tenedor y ahora nos tocaría amarillo. Cogemos amarillo. Una de la punta de la izquierda a la punta de la izquierda, otra de las dos puntas del medio a las dos puntas del medio y otra de la punta de la derecha a la punta de la derecha y sacamos la negra y la dejamos ahí en el centro. Ahora que ya tenemos tres, vamos a sacar las de abajo. La que tenemos abajo yo, las mías son las amarillas, pues vamos a sacarlas. Enganchamos amarilla de abajo, la sacamos por arriba y la dejamos ahí. Cogemos la del medio, la sacamos por arriba y la dejamos ahí. Cogemos la otra amarilla de que está aquí, la sacamos por arriba y la dejamos ahí. Damos la vuelta a los tenedores y hacemos lo mismo por este lado. Cogemos las amarillas, la pasamos ahí, otra amarilla. La dejamos ahí y otra amarilla. Y la dejamos ahí. Y ahora volvemos a coger otra goma negra. Cogemos la goma negra, la ponemos en las puntas de un tenedor, en las cuatro, y cogemos el siguiente color. A mí me tocaría el azul. Cogemos una goma azul, la ponemos de la punta de la izquierda a la punta de la izquierda, otra goma azul de las dos puntas del medio a las dos puntas del medio, y otra goma azul de la punta de la derecha a la punta de la derecha. Cogemos la goma negra, que está en las cuatro puntas, la sacamos y la dejamos en el centro. Y ahora vamos a coger las que están abajo, ahora las azules. Cogemos la azul de abajo, la sacamos al medio. Cogemos la azul que está aquí en medio, la sacamos y al medio. Cogemos la azul de la derecha, la sacamos al medio. Damos la vuelta y hacemos lo mismo. Cogemos la goma azul, la sacamos al medio. Cogemos la goma azul, la sacamos al medio. Y cogemos la goma azul, la sacamos al medio. Y volvemos a hacer lo mismo. Cogemos otra goma negra y la ponemos en las cuatro puntas de un tenedor. La metemos así. Y cogemos el siguiente color. Ahora a mí me tocaría amarillo.
Cogemos una goma amarilla, la ponemos del primero, del de la izquierda al de la izquierda, otra goma amarilla de las dos del medio a las dos del medio y otra goma amarilla de la punta de la derecha a la punta de la derecha. Cogemos el ganchillo, sacamos la negra, la ponemos en el medio y nos tocaría sacar otra vez las amarillas. Cogemos la gomita amarilla de abajo, estiramos y la pasamos al medio. Cogemos esta del medio, estiramos y la pasamos al medio. Y cogemos la de la derecha, estiramos y pasamos al medio. Damos la vuelta a los tenedores y hacemos lo mismo. Enganchamos la amarilla que está abajo, la sacamos y la dejamos en el medio. Cogemos la que está en el medio amarilla abajo, la sacamos y la dejamos en el medio. Y cogemos la de la izquierda, la sacamos y la dejamos en el medio. Y otra vez lo mismo. Siempre es igual. Cogemos una gomita negra, la ponemos en las cuatro puntas de un tenedor. La podéis poner en cualquiera de los dos tenedores, ¿vale? Y nos tocaría azul. Cogemos una goma azul, la ponemos de la punta de la izquierda a la punta de la izquierda. Otra goma azul de las dos puntas del medio a las dos puntas del medio. Y otra goma azul de la punta de la derecha a la punta de la derecha. Cogemos la gomita negra, la sacamos y la dejamos en el medio. Y ahora nos tocaría sacar las azules que están abajo. Cogemos con el ganchito el azul de abajo, estiramos y la dejamos en el medio. La azul que está en las dos del medio, estiramos y la dejamos en el medio. Y la azul que está en la derecha, estiramos y la dejamos en el medio. Damos la vuelta a los tenedores y la hacemos igual por el otro lado. Cogemos la azul que está abajo, estiramos y la pasamos al medio. Cogemos la que está en el medio de azul abajo, la pasamos y la dejamos en el medio. Y cogemos la azul de la izquierda, estiramos y la dejamos en el medio. Y volvemos a coger una goma negra. Cogemos una goma negra, la ponemos en las cuatro puntas de un tenedor y ahora nos tocaría el amarillo. Cogemos una goma amarilla, la ponemos de la punta de la izquierda a la punta de la izquierda, otra de las dos puntas del medio a las dos puntas del medio y otra de la punta de la derecha a la punta de la derecha. Cogemos el ganchillo y hacemos lo mismo. Como veis, es siempre lo mismo. Sacamos la goma negra, la dejamos en el medio y ahora nos tocaría sacar las amarillas, que son las que están abajo. Cogemos la amarilla de la derecha, de la izquierda, perdón, la dejamos en el medio. Cogemos la del medio y la dejamos en el medio. Cogemos la de la derecha y la dejamos en el medio. Damos la vuelta a los tenedores y hacemos lo mismo. Cogemos la amarilla de abajo, la sacamos y la dejamos en el medio. Cogemos la que está en las dos del medio, la sacamos y la dejamos en el medio. Y cogemos la amarilla de la izquierda, la sacamos y la dejamos en el medio. Y volvemos a hacer lo mismo. Cogemos una goma negra, la ponemos en las cuatro puntas de un tenedor. Y ahora nos tocaría... Uy, que se ha salido así. Nos tocaría el azul. Cogemos una goma azul, la ponemos de la punta de la izquierda a la punta de la izquierda. Otra goma azul de las dos puntas del medio a las dos puntas del medio. Y otra goma azul de la punta de la derecha a la punta de la derecha. Cogemos con el ganchillo, sacamos la gomita negra que está en las cuatro puntas y la dejamos ahí. Y ahora nos tocaría sacar las azules, que son las que están abajo. Cogemos la azul de la izquierda, la pasamos al medio. Cogemos la azul del medio, la pasamos al medio. Cogemos la azul de la derecha, la pasamos al medio, damos la vuelta y hacemos lo mismo. Cogemos la azul que está abajo, a ver, así, la pasamos, cogemos la que está en las dos del medio, la pasamos y cogemos la que está en la izquierda y la pasamos. Ya podemos ir sacando nuestra pulsera por un lado, por el que queráis. Empujáis con el ganchito por aquí y voy a hacerla para que salga por el derecho. Empujáis para afuera, para allá
y la pulsera nos va saliendo ya por este lado. A ver si la cojo. Por aquí, así. Y vamos a seguir. Ahora volvemos a coger otra negra. Cogemos una negra, la ponemos en las cuatro puntas de un tenedor. Y nos tocaría amarillas. Cogemos una amarilla, la ponemos de la de la izquierda a la de la izquierda. Otra amarilla, de las dos del medio a las dos del medio. Y otra amarilla, de la derecha a la de la derecha. Cogemos el gancho, cogemos la negra, la pasamos al medio y nos tocaría sacar las que están abajo, que son las amarillas. Cogemos la goma de la amarilla de la izquierda y la pasamos. Cogemos la goma amarilla del medio y la pasamos. Y cogemos la goma amarilla de la derecha y la pasamos. Damos la vuelta y hacemos lo mismo. Cogemos la goma amarilla de la derecha y la pasamos al medio. Cogemos la que está en el medio y la pasamos al medio. Y cogemos la de la izquierda, amarilla, no sé si se quiere enganchar, y la pasamos al medio y poquito a poquito vamos estirando de la pulserita que nos vaya saliendo por el lado. Vamos a seguir haciendo lo mismo, siempre es lo mismo. Cogemos la gomita negra, la ponemos en las cuatro puntas y nos tocaría el azul. Cogemos un azul y la ponemos de la de la izquierda a la de la izquierda. Otra azul de las dos del medio a las dos del medio. Y otra azul de la derecha a la de la derecha. Cogemos el gancho, enganchamos la negra, la pasamos al medio, ahí, y nos tocaría sacar las azules, las que están abajo. Siempre sacar las que están abajo. Enganchamos la azul, la sacamos, enganchamos la azul, la sacamos, enganchamos la azul y la sacamos. Damos la vuelta y hacemos lo mismo. Enganchamos la azul y la sacamos, enganchamos la azul y la sacamos, y enganchamos la azul y la sacamos. Os voy a explicar esto otra vez más y luego pauso el vídeo, acabo de hacer la pulsera y vuelvo para enseñaros el cierre. Siempre va a ser lo mismo. Cogemos una gomita negra, la ponemos en las cuatro puntas de un tenedor. Ahora nos tocaría amarillas. Cogemos una amarilla, la ponemos de la punta de la izquierda a la punta de la izquierda. Otra amarilla de las dos puntas del medio a las dos puntas del medio. Y otra amarilla de la punta de la derecha a la punta de la derecha. Cogemos la gomita negra, la pasamos al medio y nos tocaría sacar las amarillas. Cogemos la amarilla y la sacamos. Cogemos la amarilla y la sacamos. Cogemos la amarilla y la sacamos. Damos la vuelta y hacemos lo mismo. Las amarillas que están abajo. Cogemos la amarilla y la sacamos. Cogemos la amarilla y la sacamos. Y cogemos la amarilla y la sacamos. Siempre es igual. Voy a acabar de hacer la pulsera y vuelvo para enseñaros el cierre. Ya tengo la pulsera a la medida que la quiero. La voy a hacer otra vez más y la cierro. Ahora me tocaría a mí el amarillo. Cojo otra goma negra, la pongo en las cuatro puntas de un tenedor, una amarilla de la punta de la izquierda a la punta de la izquierda, otra amarilla de las dos puntas del medio a las dos puntas del medio y otra amarilla de la punta de la derecha a la punta de la derecha. Pasamos la negra al medio y cogemos las que tenemos abajo, que serían amarillas. La sacamos al medio, la sacamos al medio, la sacamos al medio, damos la vuelta, la sacamos al medio, la sacamos al medio y la sacamos al medio. Y ya está, ahora vamos a cerrarla. Nos tienen que quedar dos gomitas en cada punta de tenedor. ¿Veis? Aquí me queda un azul y una amarilla en todas las puntas. Ahora para cerrarla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger estas dos que tenemos en las esquinas, estas dos que tenemos en las esquinas, y las vamos a poner en las dos puntas del medio. Yo primero voy a coger las de
la derecha. Las enganchamos las dos con nuestro ganchito. Las sacamos y las metemos en las dos puntas del medio. Así. En el otro lado hacemos lo mismo. Cogemos las dos gomitas que nos quedan en la punta de la izquierda, las sacamos y las metemos en las dos puntas del medio. Ahí, que nos queden todas en las dos puntas del medio. Damos la vuelta y por el otro lado hacemos lo mismo. Las dos gomas que nos han quedado en la derecha, las sacamos y las ponemos en las dos puntas del medio. Y las que nos han quedado en la izquierda, las dos, las sacamos, a ver si las engancho. Ahora sí. Las sacamos y las ponemos también en las dos puntas del medio. Ya lo tenemos casi. Ahora vamos a coger una última goma negra. Vamos a coger y la vamos a poner de las dos puntas del medio, de un tenedor a las dos puntas del medio, de otro tenedor. Así. Y vamos a sacar todas las de colores que tenemos debajo de la negra al medio. Las podéis coger de una en una, de dos en dos, o de tres en tres, o todas a la vez, porque os va a costar mucho. Yo las voy a sacar de dos en dos. Las cogemos y las vamos a ir pasando al medio. Todas. Así, me queda un azul y la paso. Damos la vuelta y hacemos lo mismo. Todas las que tenemos de color debajo de la negra. Pasamos. Que se me engancha. Pasamos. Y pasamos. Estiramos de la pulsera. Y ahora solo nos queda coger. Vamos a poner el dedo aquí en medio de los dos tenedores para que no se nos haga nada. Vamos a coger la goma negra que nos ha quedado enganchada en las dos puntas de un tenedor, la vamos a sacar y la vamos a poner enganchada en las dos puntas del medio del otro tenedor, que nos quede así, una encima de otra, así, y ya lo tendríamos. Ahora vamos a sacar la pulsera. Metéis el ganchillo por entre las negras, tiráis y la sacáis, que se queda ahí enganchada en el ganchillo. Y ahora aquí, en estas negras que nos han quedado, vamos a meter el dedo por el medio, a ver si puedo abrir las dos, a ver, así, sacamos el ganchillo, cogemos nuestro clip, este clip en forma de S que viene en las bolsitas de las gomas, y vamos a engancharlo en las gomas negras, así. Y ahora, por el otro lado de la pulsera, tenemos esta gomita negra que nos ha quedado al principio, pues la vamos a enganchar en el otro lado del clip. Ahora vamos a estirar. ¿Ves que nos queda desigualado? Pues vamos a estirar todas para los lados para que nos quede bien puesta la pulsera, que quede una tira en cada lado y otra en el medio. Estiramos de toda la pulsera, que quede bien colocada y ya la tendríamos. Ya nos la podemos poner. Así. Y queda muy, muy bonita y es muy fácil. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos, suscribiros a mi canal y darme un like si os ha gustado la pulsera. Y nos vemos en el siguiente vídeo.